Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te traigo este hermoso modelo. Es un chaleco precioso en un punto relieve. Es un chaleco muy pero muy bonito, muy fácil de tejer, sin costuras en una sola pieza. Y bueno, antes de comenzar con este proceso, quiero agradecerle a todas las personas que ya me dejaron como apoyo ese me gusta. Muchas, pero muchas gracias por dejarme esa bendición. Para mí es una gran bendición y espero que me puedas acompañar hasta el final de este video. Vamos a comenzar rápidamente con los materiales, pero antes de comenzar, yo quiero invitarte a que te suscribas a este canal de Todo en Crochet. Que actives esta campana que aparece aquí abajo de notificaciones. Recuerda que al activarla serás la primera en recibir una notificación hasta tu celular cada vez que yo tenga un video para compartir contigo. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar Hilaza. Tú puedes utilizar el Sinfonía, puedes utilizar Armonía, Prisa, Bicomponente, cualquier lana para bebé. También voy a ocupar dos marcadores. Unas tijeras, puedes utilizar tu cinta métrica o simple y sencillamente si lo vas a hacer para ti, bueno, pues comienzas a tejer tantas cadenas como lo necesites. También voy a ocupar este tipo de broche o si lo prefieres puedes utilizar botones. Voy a comenzar y voy a tejer 28 cadenas para empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 cadenas. ¿Sí? Vamos a dejarle 32. 28 se me hace muy, muy cortita. 32. 29, 30, 31 y 32. Hasta aquí voy a poner un marcador y hay que tomar en cuenta, ¿eh? Hay que medirlo porque esto van a ser los tirantes de este proyecto. Entonces lo vas a colocar, te lo vas a poner así, tomando en cuenta desde la parte del hombro hasta donde quieres tu escote, para que tengas más o menos una idea de cómo va a quedar. Continúo tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí voy a colocar otra marca. Y continúo tejiendo, ahora sí, el largo que yo necesito. ¿Cuántas cadenas? Ahora vas a medir todo completo. Desde la parte del hombro te lo vas a poner así en tu hombro. Y todo el largo que tú quieras hasta llegar a tu pierna, a tu cadera o a tu cintura. No vamos a tejer múltiplos. Se van a tejer solamente cadenas, tantas como la necesites. Una vez que ya tenemos el largo de las cadenas o el largo de este proyecto, voy a subir 1, 2, 3 cadenas y voy a tomar esta que fue la última cadena que había tejido por la parte del revés. Aquí sí tenemos nuestra cadena y por el lado del revés donde se forman estos como ganchitos es donde vamos a ir tomando los puntos. Punto alto, siguiente, mira aquí te muestro, esta es mi cadena y por el lado del revés, punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto y así voy a continuar hasta donde tengo los marcadores. Recuerda que son 6 más 32. Y mira, ¿por qué estamos tejiendo de esta manera? Para que nos quede un borde así. Mira, qué bonito luce nuestro borde de cadenas, ¿sí? Entonces, si tú intentas hacerlo así, te va a quedar un poquito diferente, pero bueno, en esta ocasión lo vamos a tejer de esta manera. Ya he llegado hasta donde tengo los marcadores, solamente me hace falta mi último punto, la última cadena.
punto alto y me voy a pasar porque aquí ya tengo el marcador. Voy a retirar este marcador y estos siguientes puntos voy a tomar una lazada y tejo medio punto. Paso de un lado, del otro y tejo medio punto, que es en un solo tiempo o en una sola sacada. Sí, entonces vuelvo a tomar y tejo medio punto. Siguiente cadena, medio punto, siguiente medio punto, son 6, ¿eh? Recuerda, son 6 en medio punto. Esta ya es la última y sigue nuestro marcador, lo retiro y el resto de las cadenas voy a tejerlas en punto bajo. Igual sigo tomando solo la parte de atrás de mi cadena hasta el final. Entonces voy a tejer 32 puntos bajos y así nos va a quedar. Una vez terminado los puntos bajos, que son 32, subo un, este es mi último punto, sobre él voy a tejer, hago una cadena y en este último punto que tejí, solo tomando la mitad de la cadena, tejo un punto bajo. 1, 2, solo tomando la mitad de la cadena, 3, 4, 5, 6, 7, y miren, voy a continuar tejiendo punto bajo. 8, 9, 10, 11, y la clave es tomar la mitad de la cadena. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Hasta aquí son 32 puntos y así es como nos va a quedar, 32 puntos bajos. Continúo con 6 medios puntos. Una lazada, tomando igual la mitad de la cadena, tejo medio punto. Siguiente, llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así me va a quedar. Siguiente punto alto. Voy a colocar el marcador. Paso un punto sin tejer. Este que tengo aquí. Hasta el siguiente, tejo punto alto, siguiente punto alto, llevo 2, 3 y 4. Doble lazada y donde tengo este punto que no tejí, paso y comienzo a tejer el punto de 2 en 2 hasta el final. Paso un punto sin tejer y en el que sigue comienzo a tejer punto alto. 1, 2, 3 y 4. Doble lazada y regreso a este punto que no tejí. Paso por la parte de abajo, así, y comienzo a tejer de 2 en 2. Hasta el final. Paso punto sin tejer y repito. Punto alto, 1, 2,
3 y 4. Doble lazada y regreso a tomar el punto que no tejí de 2 en 2 al final. Una vez más, paso sin tejer, siguiente punto, punto alto, 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4. Doble lazada, regreso y paso por debajo del punto el ganchillo. Voy a tomar bien el punto, ahora sí, de 2 en 2 hasta el final. Esto voy a repetirlo hasta el final de la vuelta. Recuerda que estamos en la vuelta número 2. Ya estoy por finalizar la vuelta y han quedado estos 3 puntos. Si a ti te quedan esos 3 puntos, bueno, pues los tomamos ahora sí en este espacio sin pasar. Yo los voy a dejar sin pasar porque recuerden que al principio quité uno. Entonces ya sin pasarnos este espacio, dejo los 3 últimos y finalizo esta que es la vuelta número 2. Subo con 3 cadenas, giro y siempre vamos a tejer estos puntos del borde. Este primer punto no se teje porque es el equivalente a estas 3 cadenas, que es el equivalente al punto de abajo. Paso, siguiente punto, tejo, punto alto, siguiente punto alto. Paso este punto que es el equivalente a este punto doble, lo paso sin tejer y en el que sigue, punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto y punto alto. Son 4 puntos altos, doble lazada, voy a girar. Y aquí, donde tengo este punto, voy a tejerlo, el que pasé, paso por la parte de abajo y comienzo a tejer un punto doble, de 2 en 2 hasta el final. Giro, paso este punto sin tejer y en el que sigue, vuelvo a repetir, punto alto, 1, siguiente, 2, siguiente 3 y 4. Doble lazada, giro y aquí en este punto que pasé, que es el punto doble, lo tomo por la parte de abajo y vuelvo a tejer de 2 en 2 hasta al final un punto doble. Paso sin tejer. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto alto, llevo 2, 3 y 4. Uno por cada espacio. Y repito, doble lazada, giro y este punto lo tomo por la parte de abajo y tejo el punto doble. Paso y vuelvo a repetir hasta llegar a donde tengo el marcador. Ya he llegado hasta donde tengo el marcador, que era donde habíamos dejado un punto alto de base. Voy a retirar el marcador para tejerlo. Y voy a colocar nuevamente el marcador para saber dónde vamos a iniciar. Paso. Y vamos a tomar, recordemos, solo la mitad de las cadenas para tejer los medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer solo punto bajo hasta el final. Una vez que terminamos nuestros 32 puntos altos,
voy a subir con una cadena y en el último punto, tomando solo la mitad de la cadena, giro y comienzo a tejer. Punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo y así hasta terminar con los 32 puntos bajos. Una vez terminados mis 32 puntos, el resto voy a tejerlo en medio punto igual, solo tomando la mitad de la cadena, hasta llegar a donde tengo el marcador. Esta parte ya no la voy a repetir, siempre se va a tejer y no se van a modificar. Siempre se va a tejer igual, la misma cantidad de puntos con la que iniciamos, la misma cantidad de medios puntos con la que iniciamos, se va a ir tejiendo vuelta tras vuelta, ¿sí? Lo único que se va a modificar va a ser en la parte de abajo, pero va a ser muy poco. Paso y tejo donde tengo mi marcador, el punto base, que es un punto alto, y vuelvo a colocar el marcador. Continúo aquí donde está el punto doble, tejo punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto, y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Sobre el punto doble, punto alto, y miren qué fácil se va a tejer. Esta ya es nuestra vuelta número 4. Hasta el final de la vuelta. Te muestro, ya he terminado toda la vuelta y miren qué bonito está quedando. Ahora vamos a tejer, así van a ser las vueltas, ¿sí? De aquí en adelante vamos a tejer estas dos vueltas que son las del motivo. Después me voy a pasar con esta vuelta, hago una de regreso para volver a comenzar en este punto una nueva línea de motivos. Tres cadenas, giro, primer espacio no lo voy a tejer porque es el equivalente a estas tres cadenas, continúo, punto alto y así hasta llegar a donde tenemos la parte de nuestro marcador. Recordarán que en este punto vamos a tejer igual como lo tejí en las vueltas pasadas para no hacer muy cansado el video. Y voy a regresar, terminando esta vuelta voy a regresar justo aquí, pero ya de regreso con mi vuelta de regreso para comenzar nuevamente con el motivo. Te muestro, ya estoy por comenzar, o más bien voy a continuar la vuelta número 6. En este caso retiro mi marcador para hacer el punto alto. Siempre vamos a repetir esa misma opción para, o esta misma acción en este caso, es una acción, para continuar con el proceso y facilitarlo. Voy a pasarme un punto, aquí ya tengo mi punto alto que es el del marcador. Paso un punto sin tejer y en el que sigue voy a repetir la misma acción que hice en la vuelta número 2. Punto alto, siguiente punto alto, llevo 2. 3 y 4. Doble lazada y regreso a este punto que no tejí. Lo tomo por la parte de abajo y comienzo a tejer de 2 en 2 hasta el final. Repito, paso punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto. 1, a ver, voy a volver a tomar este punto, 2, 3, 4, doble lazada y donde no tejí mi punto lo tomo por la parte de abajo y comienzo a tejer de 2 en 2, un punto doble
hasta el final. Paso siguiente, vuelvo a repetir. Y después de terminar esta vuelta, así como realizamos la vuelta número 2, vamos a continuar con la vuelta número 3. Te muestro. Entonces, estamos repitiendo nuestra vuelta número 2. Finalizamos la 2, repetimos la 3, 4, 5 y vuelvo a repetir la vuelta número 2. Y así vamos a hacer lo ancho que necesitemos esta prenda. Primero vamos a tomar en cuenta que esta es la parte del frente, la mitad de la parte del frente, ¿sí? Entonces voy a aventajar un poco y regreso para continuar con el proceso. Quiero mostrarte lo que he tejido en este caso, ¿sí? Tú le puedes agregar un poco más amplio en esta parte si estás haciendo, por ejemplo, una talla grande, una talla mediana, a lo mejor si estás haciendo una XXL, por ejemplo, cualquier talla tú la puedes realizar, ¿sí? Aquí tenemos dos opciones: cortar el material y iniciar en esta parte, o aquí yo ya levanté mi cadena, pasar con punto deslizado en cada punto, punto deslizado hasta llegar a donde necesitamos nosotros el escote de la sisa. Entonces, en vez de tejerle puntos bajos, vamos a tejerle punto deslizado, así de esta manera. Solo tomando la mitad de la cadena, punto deslizado, punto deslizado. Quiero mostrarte, ya he tejido el punto deslizado y he llegado aquí donde tengo el marcador. Lo voy a retirar. Cada quien va a dejarle la sisa que necesite. En este caso, si vas a disminuir, por ejemplo, un motivo nada más, serían 6 puntos. Yo voy a disminuir 2 motivos, serían 11 puntos. Si vas a disminuir 3 motivos, serían 16 puntos, ¿sí? Entonces, vamos a tejer punto deslizado por 11 veces contando el punto, que es el de base 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Nos vamos a pasar al punto que sigue, que es el número 12, y tomando el punto completo, hago un punto deslizado y subo 3 cadenas, que este va a ser el punto que va a ser nuestro pilar. Paso 1 sin tejer y en el que sigue tejo punto alto, punto alto y punto alto, uno por cada espacio. Doble lazada y me voy a regresar al punto que no tejí. Y aquí tenemos nuestro primer motivo. Este será nuestro punto de base o el pilar de aquí en adelante. Paso un punto sin tejer y en el que sigue continúo tejiendo punto alto, ahora voy a retomar, punto alto y punto alto, uno por cada espacio para formar el siguiente motivo. Y así voy a continuar hasta finalizar toda la vuelta. Voy a continuar tejiendo la vuelta de regreso, es decir, voy a tejer esta vuelta. Ya sabemos cómo tejer estas dos vueltas y cómo tejer estas siguientes vueltas. Bueno, pues yo voy a adelantar un bloque que serían estas vueltas que tengo aquí. ¿Sí? Voy a adelantar este bloque
y voy a adelantar una o dos vueltas más para, yo pienso que van a ser dos vueltas más, entonces estaría tejiendo cuatro vueltas en total, que es lo que yo le voy a dejar a la sisa. Si tú necesitas más, lo puedes hacer. Si necesitas hacerle algún cambio, también lo puedes hacer. Por ejemplo, dos vueltas de motivos juntos, o de ti depende de cómo vas a realizar la parte de la sisa. Quiero mostrarte cuánto he tejido para la parte de la sisa y también lo elegante que luce este diseño. Bueno, pues en esta parte de la sisa tengo 1, 2, 3 y 4 vueltas. Esta vuelta ya va a formar parte de la parte de la espalda, esta última vuelta, ¿sí? Para no perder el diseño. Si estás haciendo, por ejemplo, la talla mediana, yo te sugiero dejarle todavía estas 3 vueltas. Si vas a hacer a lo mejor la talla grande, bueno, pues entonces tendrías que hacer un motivo más, es decir, dejarías 2 más estas 2 vueltas, ¿sí? Y te quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendrías 6 y siempre hay que dejar esta para la parte de la espalda, ¿sí? No sé si me explico, espero que sí. Entonces, parte más bien talla grande y pues entre más grande quieras tu talla, una opción es también va a crecer la parte del frente, ¿sí? Entonces dejemos para la talla grande, la XXL, 6 motivos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dejamos esta vuelta de punto alto para la parte de la espalda. Bueno, yo ya aquí tengo esta vuelta. Ya la terminé hasta este punto. Pero para hacer la parte de la espalda voy a agregar aquí en este punto unas cadenas. Así es que vamos a tomar otro extremo. Cada quien va a dejar dependiendo de lo que haya, por ejemplo, las disminuciones o los puntos que haya pasado, va a realizar sus cadenas. En este caso, yo pasé 49 puntos contando todos los puntos bajos, todos, 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 hasta este punto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, necesito recuperar esos 49 puntos que yo pasé. Y cada talla va a ser lo mismo, dependiendo de cuántos sean los puntos que haya pasado, son los que va a tejer. Bueno, pues aquí yo comienzo a tejer la primer cadena. 1. Con el estambre doble, ahora retiro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 cadenas. En este punto yo retiro, voy a hacer una cadena más para finalizar. Y como esta cadena desaparece al jalar, bueno, pues me vuelven a quedar las 49 cadenas. Y voy a continuar tejiendo. Siguiente. Punto alto. Y vamos a recuperar. Primero vamos a recuperar estos puntos altos que pasé sin tejer, ¿sí? Voy a comenzar entonces a tejer punto alto. Este fue el último de los que tejí. Ahora. Sobre las cadenas que acabo de realizar, vamos a hacer lo siguiente. Por el lado del revés, voy a comenzar a tejer punto alto. Van a ser 11 puntos altos. 1. Yo la voy tomando de lado a lado. Dos, los primeros puntos nada más. Y aquí ya se alcanza a ver.
3. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez y 11 puntos altos. Continúo con 6 medios puntos. 1, pero aquí voy a colocar el marcador en mi último punto. Y miren cómo está quedando en esta parte. Coloco mi marcador y continúo al mismo tiempo que pierdo este pedacito de algodón. Continúo con medio punto. Van a ser 6 en total. 2, 3, 4. Estos creo que los he tejido muy cerrado, ¿eh? 4, 5, 6. Y continúo tejiendo el resto en punto bajo. Bueno, pues como ya sabemos, ahora sí el mismo procedimiento, vamos a continuar igual. Una vez terminado, vamos a hacer la misma cantidad de vueltas. Imaginemos que ya terminamos en esta parte nuestra vuelta y vamos a tejer la misma cantidad de vueltas que dejamos para el frente, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 vueltas en total. Para la parte de la espalda dejamos 16 y regreso para continuar con el proceso. Quiero mostrarles cuánto es lo que tengo aventajado y mostrarles un pequeño recuento de cómo vamos trabajando esta prenda. Comenzamos con la parte de adelante y en ella tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas. Esta es para la parte de adelante. Dejamos estas 3 para la sisa y tejí nuevamente, tenemos que tener para la parte de la espalda 17. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas que son para la parte de la mitad de nuestra espalda. Ahora, ¿cómo vamos a continuar con el resto? ¿Sí? Tenemos aquí hasta este punto, ya he tejido punto alto hasta donde tengo el marcador. Ahora vamos a tejer la misma cantidad de medios puntos y de puntos bajos que tenemos, es la cantidad de cadenas que vamos a tejer. Entonces vamos a tejer esa misma cantidad. En total yo dejé 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a acercarlo un poquito más. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Una cadena más y comienzo a tejer un punto bajo por cada espacio, ¿sí? Y vamos a dejar la misma cantidad de puntos bajos que dejamos en las otras dos partes o en la parte de o la primera parte de la espalda, ¿sí? Entonces tejemos punto bajo y en nuestras últimas 6 cadenas, hay quienes dejaron 8, vamos a tejerle los medios puntos. Voy a aventajar un poquito. Ya me hacen falta solamente 6 cadenas y en estas últimas 6 tejo el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí es, voy a retirar este marcador. Aquí es donde voy a comenzar a tejer el punto alto y el resto lo voy a tejer como corresponde. Paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto, 1, 2, 3, 4 y regreso por el punto que no tejí. Y bueno, ya sabemos cuál es la técnica, así es que voy a aventajar, voy a tejer el mismo proceso que hice para la parte de la espalda. En esta parte voy a tejer 16 vueltas. Si te das cuenta, así es como está quedando hasta este punto, ¿sí? Entonces esta va a ser la parte de la espalda. Vamos a tejer esas 17 vueltas o completar esas 17 vueltas y regreso para continuar con el proceso. Quiero mostrarles la estructura de esta prenda. Ya tenemos la parte del frente y la parte de la espalda. ¿Cómo nos va a quedar la estructura? Va a ser de la siguiente manera. Nos va a quedar así. Vamos a unir esta parte. En la parte de los hombros ya tenemos esta estructura. Entonces es parte de adelante, parte de la espalda. Y necesitamos hacer una parte más aquí para poder cerrar y terminar con este proyecto. Para continuar con el proceso vamos a hacer lo siguiente, terminamos en la parte de arriba, yo voy a retirar el material, voy a dejar solo un poco para después con este mismo material hacer las uniones. Y aquí en esta parte yo ya conté, recordaremos la misma cantidad que hicimos o que pasamos para el lado contrario, es lo mismo que vamos a aplicar aquí. Así es que yo ya puse el marcador y vamos a repetir proceso. Aquí donde puse mi marcador es donde voy a comenzar. Entonces vamos a comenzar como corresponde, ¿sí? Entonces me voy a pasar y tengo que hacer estos motivos, por lo tanto paso un punto. Y en el que sigue vamos a hacer nuestros puntos altos para comenzar a hacer nuestro motivo. Regreso y comienzo a tejer una nueva vuelta de motivos, ¿sí? Y vamos a dejarle tres, recordarán que fueron tres vueltas las que hicimos, sería completar el motivo, una vuelta más en punto alto, así hasta aquí y regreso para continuar con el proceso, pero prácticamente estamos repitiendo el mismo proceso que hicimos del otro lado de la sisa. Y a mí me gustaría saber
¿Qué otros tutoriales te gustaría que tejiera? ¿En qué temporada del año están en tu país? Así es que no olvides dejarme escribirme tu comentario. Voy a realizar estos tres vueltas y regreso. Te muestro, ya he terminado entonces las partes. Aquí tenemos nuestra parte del frente. Esta es la parte de la espalda. Aquí podemos doblar en este espacio y nos va a quedar de esta manera nuestra prenda, ¿sí? Entonces, pues como te podrás dar cuenta, no tiene costuras, está tejida en una sola pieza. Ahora vamos a ver cómo vamos a cerrar la parte de los hombros. Tenemos nuestra parte de adelante y nuestra parte de la espalda. Estamos por el lado del derecho. Sí, aquí tenemos nuestro lado derecho. Este es nuestro lado del revés, entonces vamos a poner así de esta manera. ¿Sí? De esta manera lo vamos a dejar. A cerrar por el lado del derecho. Vamos a ir pasando, ojo, primero les voy a comentar cómo va a ser. Estos van a contar un punto, otro punto y así. Entonces vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestro primer punto, que es de lado a lado, así de esta manera. Vuelvo a repetir, de lado a lado. ¿Sí? Y vamos a cerrar. Ahora, del otro lado, que es donde tenemos nuestra hebra, lo vamos a tomar de lado a lado, también de esta manera, y cerramos. Ahora me voy a pasar y en este espacio voy a tener aquí donde puse, aquí no sé si se alcanza a ver, bueno, pues ahí mismo lo voy a tomar de lado a lado, aquí. Y vuelvo a tirar. Así. Ahora, de lado a lado, aquí tenemos otro punto y vuelvo a cerrar. De lado a lado y vuelvo a cerrar. Aquí donde hice mi último punto, aquí se alcanza a ver. Bueno, pues ahí mismo paso de lado a lado y cierro. Nuevamente de lado a lado y cierro. De lado a lado y cierro. Y así voy a estar trabajando de lado a lado hasta finalizar. Entonces nada más hay que ubicar las vueltas, ¿sí? Vamos ubicando las vueltas para que nos quede bien bonito este trabajo. Si en caso de que no se te dificulte un poco esta parte, no te preocupes, puedes cerrarla como tradicionalmente acostumbras. Entonces yo voy a cerrar esta prenda y voy a regresar para mostrarte cómo vamos a colocar los broches en este caso. Y así es como va a quedar. Va a abrir un poquito porque recordarán que este espacio pues es elástico. ¿Sí? Entonces, como estamos uniendo de punto por punto, bueno, pues en esta parte va a abrir un poquito. Ya he terminado de cerrar la parte de los hombros, así es como me va a quedar, ¿sí? Miren, queda un poquito, como les comenté, más abierta, ¿sí? Pero recuerden también que es porque este tiende a tener como un cierto elástico, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos este proceso, bueno, pues ya nos quedarían igual. Ahora, vamos a colocar nuestros broches. Antes de colocar uno de estos broches, es importante hacer primero nuestra prueba
que es mantenerlo cerrado y después ubicar en dónde lo vas a colocar. En este caso yo he colocado ya el primero, ¿sí? Entonces, para no equivocarnos que lo coloquemos en sentido contrario o algo así, entonces siempre es bien importante primero colocar para saber cómo va a ser. Ahora, una vez que ya tenemos esta parte ubicada, vamos a tomar nuestra lana y, por ejemplo, en este caso yo lo voy a utilizar aquí donde tengo una vuelta antes, este que es mi punto, que fue el último punto alto donde colocábamos el marcador, y un punto antes del punto relieve. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es comenzar en este espacio y tejer un punto bajo, dependiendo también de qué tan grueso sea, ¿eh? En mi caso nada más ocuparé dos puntos. Paso sin tejer este punto, que es el punto triple, y del otro lado hago punto bajo. Cadena, si se fijaron, fueron tejidos en relieve. Giro y tejo punto bajo en el siguiente espacio, cadena, giro, punto bajo y punto bajo. Llevo tres vueltas, giro, y nueva cuenta. Y así, ¿sí? Vamos a ir tejiendo algunas vueltas. En este caso, que nos tape, vamos a doblar que nos tape este espacio, ¿sí? Hasta aquí son las suficientes para que yo lo deje. Entonces, voy a cortar en esta parte. Y aquí voy a colocar mi broche, ¿sí? Entonces vamos a colocarle una aguja. Voy a pasar este espacio así, de esta manera. Voy a acomodarlo y voy a hacer el cierre aquí. Entonces voy a ir tomando punto por punto para ir cerrando. Así, punto por punto. Sí, entonces nada más, pues vamos a asegurar estos dos puntos. Voy a pasar aquí a la esquina y me paso por la parte de abajo. Y aquí pues prácticamente ya nos quedó nuestro broche sujeto, ¿sí? Así nos va a quedar este brochecito. Y aquí pues ya vamos a poder atar. Ahora, en este espacio o por esta parte, yo voy a comenzar a perder este pedacito de lana, tratando también de asegurar este broche. Y listo. Así es como damos por terminado, o en este caso doy por terminado, con este hermoso chaleco. Además, fue muy fácil tejerlo en una sola pieza. Me gustaría que me dejaras en la parte de abajo tu comentario de qué te pareció esta hermosa prenda. Recuerda que tengo una prenda parecida. Así es que si te gustaría ver el chaleco, déjame en la parte de abajo tu comentario. También te voy a pedir el apoyo con un me gusta para este video. Recuerda que el apoyo con ese me gusta me ayudará bastante para que yo pueda seguir creando más contenido tan bonito como este para ti. Así es que ahora sí, nos vamos rápidamente a cómo luce o cómo nos queda este resultado final.